La hija de Fanny Fernández Castaño lucha contra las EPS Comeva y la droguería en convenio para que se le sea entregada un medicamento de vital importancia. Aquí está la historia. La señora Fanny Fernández Castaño, de 63 años, sufre de fibrilación auricular, que es una alteración del ritmo del corazón denominada arritmia, y a causa de esto debe tomar un coagulante dos veces al día. Y este medicamento no ha sido entregado por parte de la entidad encargada desde el mes de diciembre. La farmacia es Dempus. Dempus dice que vaya a Comeva, voy a Comeva, que me, por favor, me comuniquen con una de las jefes, y me dicen en la línea de recepción que no están autorizados los jefes para salir al público, que deje la razón con ellos. He dejado razón con ellos. En el segundo piso fui y me tomaron los datos hace 20 días que iban a enviar eso al jefe regional. Hasta ahora no me han llamado ni nada. Esperé 15 días, volví la semana pasada, ya hablé con la jefe Gisela, que me la encontré en el segundo piso, me dijo al tercer piso y me deja una cartica con los niños de allá encargados. Dejé la carta, los datos y todo, hasta ahora nadie se ha comunicado. Todos los días llamo a la farmacia, me dice Jacqueline, la jefe de la farmacia, que no ha llegado el medicamento, que no sabe por qué. El mes de diciembre a la familia le tocó comprar ese medicamento y siguen en la lucha para que este mes sí se les sea entregado el fármaco. El medicamento tuvo que comprarlo, aquí tengo hasta la factura y todo. El medicamento costó 185 mil pesos, aquí está, factura de farmacia y todo donde lo compró. Eso fue el mes de diciembre porque no lo entregaron. Ya tengo aquí la orden del mes de enero y que tampoco tienen el medicamento, o sea que este mes también va a ser lo mismo. Los primeros meses empezaron a entregárselo, fue por partes. Ya cuando yo me puse seria con ellos, ahí sí pudieron entregarle los medicamentos pendientes. La familia ya interpuso una acción de tutela y de desacato, y aún así los encargados han hecho caso omiso. Que por favor se pongan al día con los medicamentos de los pacientes, que ellos saben que de eso depende la vida de ellos. Que por favor se pongan más serios, porque cuando estábamos con la farmacia Unifarma, nunca hubo ese problema porque yo soy la encargada de reclamarle y hacerle todas las vueltas a mi mamá de servicios médicos. Nunca tuve ese problema en Unifarma. Y con esta, desde que cogió ese contrato, es un problema todos los meses. Un derrame cerebral podría sufrir la señora Fanny Fernández Castaño en caso de no administrársele este medicamento.